entrada con esta remasca principal oficial del grupo Santo Santiago Apóstol Tlazuanes de Tonalá. Y la plaza grande de Tonalá se cimbra, vibra con la presencia de los guerreros. Máscaras empezó como en el 1993, más o menos, un promedio. En 1993-94. Cuando por primera vez hicimos el taller de las máscaras, lo hicimos con la finalidad de enseñar a la gente a hacer la máscara. Antes aquí en Tonalá, nadie quería que vieran nuestra máscara, la hacíamos con escondidas. Y otra de las cosas, que unas características que tenían aquí en Tonalá, que no, como que no querían enseñar a hacer las máscaras a nadie. Era un, pues, no sé, es algo así como un egoísmo. Y entonces nosotros decidimos hacerlo para enseñar a toda la gente. O sea, porque si tú sabes algo, sabes hacer algo, tienes algo, pero no lo enseñas, es como si no lo tuvieras o no lo supieras. Porque aquí en Tonalá hay un mito, ¿verdad? No sé qué tan cierto sea del tejido de palma. No sé si ustedes han oído el tejido de palma. El sábado antes del Domingo de Ramos se junta la gente y que se elaboran, tejen cosas muy bonitas con la palma. Y en Tonalá hace muchos años aquí había los mejores tejedores de palma. Pero todos los que eran buenísimos para tejer se escondían y le llamaban el tejedor de la vela. Que era un chiquillo con una vela, lo detenía para que él estaba tejiendo, pero se escondía para que los demás no lo vieran, y hacía unas obras de arte. Entonces era un orgullo aquí. Cada Tonalá, cada tiene un cuartel, y cada cuartel como que concursan a ver quién hace la mejor obra. Pero todas esas personas se acabaron, pero no enseñaron a nadie. Y no sé qué tan cierto sea que dicen que tuvieron que traer gente de Michoacán a que enseñara a los de Tonalá a volver a tejer la palma. Entonces, con lo de las máscaras, nosotros también por eso lo tomamos, para enseñar a la gente a hacer las máscaras, para que no se pierda. Y hacer una máscara no es difícil. Yo te aseguro que tú ya ves cómo se hizo la máscara y dices, no, está bien fácil hacer una máscara, o sea, no tiene chiste, pues, pero ya me dijeron cómo hacerla y ya la puedo hacer. Entonces, había gente que a veces abusaba con la gente con las máscaras, se las hacía muy, no se las querían hacer. Y yo más que nada eso lo voy, el taller de las máscaras empezó con los niños, empezó por un morrillo porque eran los morrillos los que ocupaban más eso, que los enseñaron a hacer sus máscaras. Y en un principio era para puros niños, ya con el paso del tiempo pues ya fue al público en general, ya. Pues cualquier persona puede venir. Mira, yo mi primer máscara la elaboré en 1985. Y todavía la tengo ahí. Yo mi primer máscara la elaboré en 1985 y fue la primera vez que salí de Tlazuanes. A mí me enseñó a hacer la Ray Aguirre. ¿Quién no conoce a Ray Aguirre? Más en el ámbito de los Tlazuanes. A mí él me enseñó a hacer mi primer máscara. Mi primer máscara la hice. Y pues yo ya estaba grande, yo pues ya también ni modo que me lo hicieron, ¿no? Pero sí fue pues con instrucciones de Ray Aguirre, como yo supe pues cómo se hacía una máscara y el significado de una máscara. A mí el Ray Aguirre me enseñó todo lo que yo sé referente a lo de las máscaras, mitos, leyendas, historias de las máscaras. Ray Aguirre me lo dijo a mí pues. Esa es una enseñanza que yo pienso que va a perdurar mucho, muchas generaciones todavía, porque como estos niños que están aprendiendo ahorita, pues ellos, yo te aseguro que van a enseñar a más. Si no hayamos hecho ese taller, pues mucha gente le haya batallado para hacer sus máscaras. De hecho, hay grandes mascareros que yo los veo que ahora pues en su trascendencia,
que han pasado por el taller, que han venido al taller. Igual ellos ya su talento, ellos nacen con ese talento, pero sí vinieron aquí de manos, e inclusive ellos vinieron aquí a aprender y yo aprendí de ellos, porque ellos traen ya el talento nato. Y entonces hay pequeños detalles que tú dices, pues tú aprendes. Yo en este taller, una de las cosas que tengo es de que yo he aprendido mucho. Tú aprendes de quien menos esperas. A veces un niño te da una gran idea de una máscara, de hacer un animal, de hacer cómo cortar la baqueta. Pues es que nos aportamos entre todos. La esencia de los sastanes en los niños, yo pienso que no. Todo el año está viva. Ellos están niños, a ellos les gustan los sastanes y ellos. Pues ellos juegan a los sastanes todo el año, no les importa la fecha, la hora, ni el horario, ni el calendario. Sí, ya cuando se llega la fecha, pues sí se siente mal el morrillo, ya bien emocionado. Cuando mi mamá me traía a Tonalá, y veía yo los tazuales en el cerrito, aquí en la plaza, y me gustaban mucho las máscaras y verlos. Y un día dije que sí podía salir, me compré mi máscara. Y empecé a salir desde ahí. Llevo 3 años apenas. Pues los animales rastreros que me gustan mucho, como el alacrán, la víbora, la araña. Me gustan mucho el agua de la nariz. Así, caída. El hocico también como por abajo. Me gusta mucho hacer eso así. Felicidad, me siento contento cuando salgo, me siento más feliz. Es algo como que sí da cosas. Sí, que le vaya a doler o que vaya a terminar llorando. Sí, es su primera vez, así que está muy emocionado. Por mis amigos, los amigos y cuando pasábamos ahí veíamos de la máscara de sentir la experiencia de hacer la máscara y de participar, de salir de Tazuán. Nervios. Pues muy bien, aprendes mucho sobre las máscaras y sobre la tradición. He hecho 5. ¿5? Pues me da alegría porque me gusta que me varíen. Pues me mariposea la panza porque pues sé que algunos varazos me van a doler. Okay. Mira, todos los que vienen a ese taller, es gente de que viene de corazón. Vienen y yo los veo, pues vienen entusiasmados. De primero cuando llegan hasta como con miedo, de que a lo mejor no van a poder hacer, no sé. Pero ya después ven que es fácil y poco a poco pues empiezan a darse confianza y ya, a veces traen una idea y ya cuando la están haciendo ya terminan con otra idea, pero sí, le echan muchas ganas todos. Todo lo que quieran saber de los tazuanes de 1985 a la fecha, de personajes y gente y leyenda y todo lo que ha sucedido, gracias a Dios lo he vivido, yo he estado aquí en esta bonita tradición. No, pues gracias a todos, saludos a todo el barrio. Gracias.